inmediatamente avisamos a mantenimiento y mientras se decidía qué hacer, pues entre los compañeros del departamento se le compró atún a la gatita para alimentarla. Al otro día un compañero de cobros nos trajo concentrado y fue cuando ya contactamos a Publinews para ver si a través de ellos podíamos hacer la entrega a alguna asociación que se pudiera hacer cargo de los animalitos. Nuestra labor ha sido la de rescatar y albergar a perros, gatos y aves de todo, de corral, conejitos. Llevamos 17 años trabajando. Hoy por hoy somos el segundo refugio más poblado de Centroamérica, con una población de 335 perros, 150 gatos. Son como 46 conejos y varias aves de corral. En total tenemos casi 600 animales acá.